Hola, muy buenas YouTube. Estoy grabando este vídeo fuera de directo, ¿vale? Porque durante los streams últimamente está siendo imposible ganar. Mucha gente al principio de la partida incluso se me estampa. No sé si es por el rango de maestro, porque a lo mejor ven el stream y ghostean, ¿sabes? No sé, así que decidí intentar grabar esta partida fuera de stream. Imagínense, bueno, bueno, ya, vamos a empezar esta partida. Lo que quiero hacer en esta partida, vamos a forzar una cosa y es no tener continente, ¿vale? No va a ser difícil porque forzarlo es complicado, pero bueno, lo que vamos a intentar es forzar el no tener un continente al principio. No sé cómo llegar hasta aquí, me parece bastante complicado. Supongo que tengo que atacar aquí arriba, porque quiero tener estas dos tropas, ¿vale? Vamos a colocarlas aquí y vamos a atacar este de aquí arriba. Perdí una tropa, bueno, no, tampoco es tan grave, la recuperamos aquí. Y bueno, lo que vamos a intentar explicar en este vídeo es cómo jugar una partida cuando no nos toca al principio un continente. De hecho, en esta partida lo vamos a forzar, pero realmente no nos tocó un continente, porque aquí en África vemos que hay un 7, en Sudamérica hay 4, 3, 3, demasiadas tropas, Europa también más de lo mismo, ¿vale? Entonces lo que vamos a intentar es llevar nuestras tropas a Asia, ¿vale? Siberia es el mejor país para estar si no tenemos un continente. Estamos jugando contra un gran maestro, alguien que no aceptó la IA, un experto, este me parece que era maestro también, pero no aceptó, un experto y un intermedio, ¿vale? Y bueno, vamos a ver cómo sale la cosa. En principio, llegar a Siberia va a ser muy complicado. Hay muchísimas tropas por ahí. Vamos a ver si el violeta. Eso nos viene bastante bien. Eso no, nos abre paso. Supongo que quiere unir las tropas que tenía en Sudamérica con las de Europa. Ahora ya las puede unir. Quiere ir a por África, entiendo. Pero me parece una decisión bastante errónea. No solo estampó 9 tropas contra 4, sino que ahora le puso a un 11, que se estaba empezando a conquistar África, le puso 3 y 4. Así que aquí el violeta va a perder muchas tropas. Nosotros vamos en camino a Siberia, ¿vale? Ustedes cuando juguéis, no forcéis este tipo de situaciones, ¿vale? Ustedes tenéis que jugar con lo que les dé la partida. Si ponéis el manual, bueno, tarda mucho más y es un poco más lioso, pero si ponéis el automático, pues tenéis que jugar con lo que les dé la partida, ¿vale? Aquí podemos o atacar aquí para unir estas tropas, que por ahora lo voy a hacer, creo que voy a poner estas tropas aquí. No me gusta al principio dividir ejércitos, ¿vale? Pero como los tengo tan cerquita, creo que no es mala idea que los vaya uniendo. No me gusta dividir al principio ejércitos, pero bueno, creo que como mi idea va a ser estar por aquí, estar en Asia, Siberia sobre todo, donde está el amarillo ahora mismo. El amarillo es gran maestro, así que a lo mejor va a utilizar la estrategia que estamos diciendo nosotros, de quedarse sin continente, aunque tiene 5 aquí. Bueno, vamos a ir viendo. Esperemos que ese 6 ataque al 1, ¿vale? A cualquier 1 me venía bien. Ahora vamos a unir nosotros estas tropas. Estas 6 corren peligro por este 11 de aquí.
Que es un intermedio. Vale, suele jugar bastante bien. Vale, quería aprovechar este vídeo para explicar el uso de las cartas y también podemos aprovechar, ya que no voy a explicar una táctica sobre un continente en específico, podemos aprovechar para explicar más o menos, así a grosso modo, cómo saber o cómo uso yo, ¿vale? Es lo que yo empleo, no es que sea lo correcto, lo mejor, pero es lo que yo empleo cuando quiero ver cómo juegan mis rivales. Aparte de ver en la partida cómo están jugando, hay unas estadísticas aquí, ¿vale? Bueno, las horas jugadas y demás, pero hay una estadística muy interesante que es las tropas eliminadas, las tropas derrotadas por las tropas perdidas, ¿vale? Aquí tiene más o menos bastante equilibrado. Pero si es una persona como yo, por ejemplo, que yo solamente intento atacar cuando sé que voy a conseguir la victoria, por ejemplo, un 8 contra 1, un 5 contra 1, a veces ataco algún 2, algún 3, ¿vale? Pero cuando hacemos esto, pues estamos derrotando muchas más unidades de las que perdemos, ¿vale? Entonces, en las estadísticas, pues saldrán muchas más tropas derrotadas, por ejemplo, como me parece que era este que tenía muchas más tropas derrotadas que tropas perdidas. Cuando la diferencia es tan abismal, hay que tener también otra cosa en cuenta, que cuando la diferencia es tan bruta, tan bestia, puede ser debido a que este jugador, en vez de jugar partidas normales, a lo que se dedique sea a jugar contra zombies, ¿vale? Y cuando veamos que alguien tiene muchísimas, muchísimas más tropas perdidas que derrotadas, es porque seguramente se dedica a jugar unos para uno. Es que claro, depende del estilo de juego que elijas, hay una estrategia que sirve y otras que no, ¿vale? Por ejemplo, cuando jugamos en uno para uno, en este mapa, por ejemplo, lo que se suele utilizar es atacar todo el rato. ¿Por qué atacar todo el rato? Es como cuando estamos nosotros en la fase final de la partida, que jugamos uno para uno, lo que nos interesa es que el rival, si solo queda uno, consiga el menor número de tropas en su turno, ¿vale? ¿Y cómo se consiguen tropas? Pues controlando continentes o controlando un mayor número de países. Entonces, cuanto menor número de países controle nuestro rival y no tenga ningún buffo de país, pues mejor para nosotros. Por eso, cuanto más ataques, mejor en esa parte final. Y ahora vamos a explicar las tarjetas, ¿vale? Quiero aprovechar a explicarlo en este vídeo. Porque como en stream me están yendo tan raro últimamente, pues digo, mira, hago un stream, grabo la partida directamente sin hacer stream, no hablo con el chat, a lo mejor no es tan dinámica como las que hago en stream, porque tiene música, voy contestando preguntas, la gente pues me pregunta por qué hago esto, por qué no. No voy a contestar todas las preguntas, por eso voy a intentar explicar estas cositas que me las estáis preguntando ustedes en los vídeos, ¿vale? En los comentarios de los vídeos. Y lo que quiero explicar es las tarjetas, ¿vale? Las tarjetas es muy sencillo. Voy a atacar primero. Vamos a ir acercando las tropas. Aquí, por ejemplo. Y vamos a quitar esto de aquí, ¿vale? Porque ahí está metiéndose en medio de Norteamérica y de Asia, ¿vale? Ahí está en conflicto. Vamos a quitarla ahí para que no esté en ningún paso fronterizo. Entonces, las tarjetas. Si nosotros conseguimos tres cartas con infantería, con soldaditos, y las canjeamos, nos darán un bonus de 4. 4 unidades, 4 tropas, ¿vale?
Si conseguimos 3 caballos, 3 caballería, nos dan un bonus de 6. Si nos dan 3 de artillería, un bonus de 8. Y si nos dan un soldadito, un caballito y un mortero, 10, ¿vale? Entonces, también la carta en sí tiene un país debajo, ¿ven? Que tiene 200 colores. Esto significa que los que controlan, pues, Indonesia, Islandia, Escandinavia, es el verde, ¿vale? Y Alaska controla el azul. Si tú aparte, cuando la vas a canjear, controlas el país que te indica, te dan más 2 unidades en ese país. Pero solo un buffo. Me explico. Si ahora, por ejemplo, el verde canjeara estas 3 cartas que le dan más 10, ¿verdad? Y aparte tiene los 3 países, le deberían de dar 2 en cada uno, ¿no? 2, 4, 6, más 16, no. Solo te dan un bufo, ¿vale? O sea, si este tuviese los 3 países y los canjea, le daría más 2 solo en un país. Los otros 2 los perdería. Entonces, ¿qué nos interesa? Solo se pueden tener 5 tarjetas. 5 es el máximo que se puede acumular. Cuando ya tienes 5, te obliga a canjear la máquina. Entonces, lo que se recomienda es esperar a tener 5 tarjetas para ver si podemos conseguir, pues, los más 10, el máximo. Un soldadito, un caballito y un mortero. ¿Qué pasa? Hay excepciones que tenemos que canjear, aunque sea caballos o aunque sean infantería. Porque a lo mejor estamos en peligro de ser conquistados. Por ejemplo, ahora mismo, si el verde canjea las 4 cartas, el violeta no, diría que el verde es el más peligroso, el naranja está bastante lejos, pero si el verde canjeara las 3 cartas y le dan más 12, pues se pondría con muchas tropas y sería peligroso. No creo que lo haga. Porque no tendría mucho sentido, ¿vale? Entonces, por eso no vamos a canjearla, aunque tenemos más 12. A ver, podríamos intentar conquistar este país, por ejemplo, ahora mismo, para en el siguiente turno, cuando canjeemos las tarjetas, que nos aparezcan dos ahí arriba, ¿ves? Aquí, en este botón, nos dicen qué tarjetas tenemos. O sea, de las tarjetas que tenemos, ¿cuál es el país que sale abajo? Aquí los vemos, ¿vale? Escandinavia, por ejemplo, es este de aquí arriba, ¿no? Porque es lo que me acabas de poner. Entonces, nosotros nos dice ahora que si canjeamos, pues, este mortero, ahora lo canjearemos con otras tres, otras dos, perdón. Pues conseguiremos más dos ahí arriba. Bueno, estoy viendo que el azul tiene muchísimas tropas. El azul es la máquina. Ya decía yo. El azul tiene muchas tropas repartidas por ahí. Eso. Bueno y malo, ¿vale? Hay varias cosas por las que puede ser positivo y otras por las que puede ser negativo. Me explico. Cuando yo junto todas las unidades en un mismo país, en un mismo ejército, es algo bastante bueno en normas, en términos generales, porque podemos hacer mucho daño con ese ejército. Sin embargo, cuando alguien se cansa del juego, que como estamos viendo, en los vídeos que subo a YouTube no se ve tanto. No se ve tanto, pero en los streams sí. Cuando alguien se cansa del juego, te estampa. Y claro, si tú tienes todas las tropas en un mismo sitio, en un mismo punto, en un mismo país, pues que te estampen ahí duele normalmente. Cuando tiene otro el mismo número de ejército, claro. O sea, el mismo número de unidades. El Gran Maestro tiene muchas unidades, ¿eh? Y el problema de dividir tu ejército es que cuando alguien está juntando todas sus unidades
en un mismo. Vamos a. Indonesia. Voy a dejar Indonesia y Alaska. Va. Vamos a ponerlas aquí. Podríamos eliminar al jugador verde. No, no podemos. Lo tiene aquí bien protegido el 22 este. Podríamos ponerlas aquí para recuperar esas tres, pero no nos interesa atacar a algo tan grande. Vamos a unirlas ahí, ya está. Bueno, lo que iba diciendo es que no voy a ir a por ningún continente en esta partida, ¿vale? Vamos a ir sin países. Y vale, cuando alguien divide su ejército en varios territorios, en varios pequeños ejércitos, el problema es que un jugador con el ejército grande puede ir a por él. Ahora la IA acaba de ir a por mí a saco, ¿no? Me acaba de quitar bastantes tropas. Me gustaría unir esas 6 tropas que tengo en Japón con el resto del ejército. A ver si tengo suerte. No, me tiene que salir. Me tiene que salir un mortero, artillería. Ahora yo podría ir a por Europa, ¿vale? Pero es que quiero hacerles una guía cuando no nos toca ningún país. Y el Gran Maestro se la está jugando. Está dividiendo el ejército en dos, ¿vale? Que no es mala idea. Pero el problema es que si yo ahora le ataco estas 13 unidades, ¿vale? Hola, bichito. Él no podría hacer nada, ¿vale? Tiene estas 15 aquí y estas 13. Si se unieran, pues tendría el ejército igual que yo, unas 30 unidades. Que eso asusta un poquito más. Vale, naranja va a perder bastantes unidades. Venga ya, ¿en serio atacó un 4? Con 4 unidades atacó a 3 unidades y no perdió ni una. Pues no perdió tantas unidades. Se quedó encima con 37 unidades, o sea, las mismas que yo. Casi. Y ahora va a conseguir bufo, ¿eh? Vale, lo que vamos a hacer es no situarnos en la posición correcta, que es la mejor, esta. Porque la IA tiene demasiado ejército ahí. Pero vamos a seguir jugando sin continente, ¿vale? Porque sin continente lo que te da es que ganas menos unidades, por supuesto, ganas menos unidades. Pero tampoco deberías de ser el centro de atención, ¿sabes? No, no deberías estar en el punto de mira de ningún jugador. Menos si juegas contra la IA, que la IA ataca todo lo que se mueve y sobre todo ataca todo lo que tenga uno. Y nosotros somos pues de dejar bastantes tropas, bastantes países con solo una unidad. Vale, vamos a ver. Ustedes lo ven bien, ¿no? Sí. Vamos a dejarlo así y vamos a intentar no moverlo más, porque desde aquí lo veo todo. No sé por qué lo voy moviendo mientras juego. Entonces, ahora mismo hay un equilibrio interesante. 40, 30, 20. A ver, el verde tiene solo un país, claro, solo un ejército, pero 26 unidades, son muchas todavía. No podemos hacerle nada. Podemos ir a ocupar ahora mismo. Vale, vamos a hacer esto, ya que estamos forzando mucho la situación en esta partida. Pero bueno, creo que no será negativo, ¿vale? Podemos ahora, ya que está el 26 aquí, aprovechar
e irnos, dejarle al verde Europa y nosotros quedarnos con la posición más correcta cuando no tenemos ningún continente, que es, como decía antes, Siberia, ¿vale? Me supongo que el gran maestro quiere unir sus tropas. Lo único que están las 10 unidades estas del jugador naranja, que le van a molestar bastante. Nosotros vamos a hacer eso ahora. Me parece que está bien. Vale, ahí no perdí ninguna unidad. Ahí sí perdí. Y aquí no perdí. Pero esto no lo recomiendo hacer mucho. Estos ataques, más de dos ataques, no los recomiendo. ¿Por qué? Porque a no ser que sea un continente en sí, o sea, por ejemplo, atacar Europa, o quieres controlar un continente, estos son países que la gente va a atacar, entonces son unidades que perdiste, ¿vale? Estas unidades son tuyas ahora mismo, cuentan en el marcador, porque son tuyas, pero te las van a atacar. Son unidades que van a caer sí o sí. Por eso no lo recomiendo hacer, sobre todo cuando tienes la IA al lado con tantas unidades, te va a atacar, me va a atacar seguro, me va a quitar estas cuatro tropas y ahí voy a perder pues cuatro tropas. Aunque son solo de uno, pero son tropas en realidad. Y voy a perder alguna más. Seguramente este me atacará aquí. Y perderé dos tropas. O sea que habré perdido en el ataque tres tropas, ¿vale? Porque perdí una por el camino, porque se defendió. Y perdí otra ahí arriba. Y ahora seguramente cuando el naranja ataque, pues también perderé otra tropita. A ver si nos tocó artillería. No nos tocó artillería. Es una pena, pero bueno. Tenemos el bonus de los caballos. Ahí nos saca bastante ventaja ahora. Pero no se va mucho. ¿Ves? Son países que como tienen un solo ejército, pues la gente los va a atacar siempre. Por eso no recomiendo hacer estos recorridos largos. Pero bueno, en esta partida quería enseñarles que ese es el mejor punto. ¿Ves? Perdemos ese también. Y hemos perdido pues cuatro unidades con este ataque para desplazarnos aquí arriba. Cuatro unidades en total. Pero no pasa nada porque vamos a unir ahora las tropas de Japón, las seis unidades esas, con nuestro ejército principal. Y eso siempre es de agradecer, ¿no? Vale, otra cosa, ya que estamos aprovechando a explicar bastante en esta partida, ya que pues no tenemos el feedback y el... Oja, y perdí una unidad. Bueno, no pasa nada. Feedback del chat. Es que si lo googleáis, es más sencillo, lo pueden mirar. ¿Cuántas unidades, cuántos países hacen falta para generar más tropas, ¿vale? Lo verdaderamente importante creo que es 12 países. Cuando controlas 12 países, empiezas a ganar más 4, a generar más 4 tropas, ¿vale? Menos de 12, o sea, ya sea 1 u 11. Generas más 3. Y después de 12, cada 3 nuevos países generas una más. O sea, 11 generas 3 tropas, que es el mínimo posible. 12 países generas más 4. 15 países generas más 5. 18 países más 6. Y así, etcétera, ¿vale? Esto también es algo a tener en cuenta. Ahora mismo a mí, que tengo 1, 2, 3 países cuando me conquisten y demás. Pues no nos hace falta, ¿vale? Uy, la gente. No estoy en directo, pero claro, estoy desde el Streamlabs y alguien nos acaba de seguir en Twitch y claro, tengo las alertas activas. No esperaba que alguien nos fuese a seguir cuando no estamos emitiendo, pero bueno. Ese sonido es gracioso. Entonces, eso nos sirve cuando ya estamos en una parte más avanzada. Por ejemplo, tenemos Oceanía. Tenemos Oceanía.
y estamos luchando contra dos jugadores que están por aquí, pues intentar conquistar un número de Asia que nos dé más 12, que nos dé 12 o 13 por si nos conquistan alguno y demás. Puedo quitarle estas tres unidades aquí, pero me las juego a perder tropas. Ya saben que el 3 es un número molesto, porque si ataco aquí, me lo va a recuperar el naranja y voy a perder tropas igualmente. Voy a intentar que no pierda tropas. A ver. Ah, bueno, perdí una. Está bien, una creo que está bien porque es lo mismo que hubiese perdido abajo, ¿vale? Si yo ataco aquí abajo, seguramente no pierda ninguna tropa, pero esa tropa que dejo ahí, seguramente la pierda por el jugador naranja. Creo que la IA siempre trata de defender las fronteras, pero fronteras de países que no forman un continente, ¿me explico? O sea, para mí esto no es una frontera como tal, ¿no? Una frontera es cuando acaba la delimitación de un continente, de un bufo. Por ejemplo, este con este, este con este, este con este, ¿no? Pero creo que la máquina tiende a defender todas las fronteras. O sea, yo tengo 43 unidades aquí, pues él va a seguir reforzando estas 6 y no las va a quitar de ahí nunca. Creo que empieza a jugar algo así. Vale, entonces, ¿cómo vamos? El violeta se está yendo un poco, 67, pero no es muy peligroso porque el naranja tiene 60 y pico también, vale. Entonces, recuerden, el equilibrio es lo más importante. Sigue reforzando el país de Sudamérica, el naranja, porque no quiere que el amarillo se repliegue, o sea, que el amarillo junte sus tropas. Es muy interesante, o sea, está jugando. Es un arma de doble filo porque esas 17 tropas la podía llegar a perder, pero como sabe que es un maestro, bueno, que es un gran maestro, me parece que era. Como sabe que es un gran maestro y que, bueno, va a intentar jugar bien, es un 5000, ¿eh? Vale, aquí. Voy a atacar este 6. Estoy atacando demasiado, pero es que tengo muchas tropas. Ah, este 2, vale, puedo atacar este 2. Menos mal. A ver si no pierdo muchas. Sigo perdiendo una. Bueno. Es que si hubiese atacado aquí, la voy a perder igual. O sea, voy a perder una tropa igualmente. Así que bueno, me sirve mientras puedo consolidar este pequeño número de países. Todos soldaditos ahora. Qué gracioso, todos soldaditos y un artillero ahí. Entonces yo ahora todavía no puedo empezar a contar, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me quedan el doble todavía. Y tuve muy mala suerte con las cartas, ahora voy a ganar solo más 4. Pero bueno. Vamos a ver en qué acaba esta partida. Vamos a ver si se está grabando y se escucha, parece que se escucha bien. También se está grabando bien. Bueno. Claro, en stream yo puedo saber si va bien o no, pues porque el chat me lo puede chivar. Entonces, está claro que primeros van el violeta y el naranja, tienen el mismo número de tropas. Bueno, el violeta tiene un poquito más porque tiene 5 tarjetas. Las gastará en algún momento. Y después, pues vamos el amarillo y yo. Y el azul. Bueno, el amarillo y yo vamos un poquito por encima que el azul, pero el azul es la IA. Recuerden que la IA, pues. Esa fue mala jugada.
Creo que esa jugada fue mala. Esas 18. ¡Ah! Interesante, interesante. Quizás lo que quiere es que el amarillo conquiste Norteamérica y él quedarse con Suramérica. Pero claro, le podía haber salido mal. El amarillo podía haber unido estas tropas aquí y claro, esta va a tener problemas para reunirlas, ¿no? Ahora que tenemos que gastar tarjetas porque tenemos 5. Una lástima. Y creo que voy a atacar estas 6 aquí. Puedo atacar al amarillo también. Voy a atacar al amarillo, que no quiero seguir perdiendo tropas. Porque estoy perdiendo tropas cada turno con los ataques. Con los ataques a la IA. A ver, estos países que controlo tampoco sirven de mucho. O sea, capturar un mayor número de países si no llegas a más 12, realmente no renta. O sea, te da igual tener un país que tener varios. Quizás hasta mejor tener solo un país, porque así no te pueden atacar y perder unidades. Porque si se fijan, yo tengo 56 unidades, ¿no? 56 soldaditos, por ahí. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Entonces cada país que nos ataca pues significa perder una unidad. Estas partidas cuando ya juegas con gente que quiere ir a ganar, pues suelen ser así mucho más lentas. Yo creo que el naranja se va a quedar ahí. No, se va a quedar abajo, ¿vale? Sigue habiendo equilibrio porque aunque el bufo del violeta sea mayor, que es más 3, el de Oceanía es más 2, realmente uno por turno tampoco es tanta cosa. Pues tendré que atacar a ese amarillo, pero ahí ya perderé esa unidad seguramente. Pero bueno, habrá que hacerlo, ¿no? Porque hay que generar tarjetas. El verde está jugando bastante bien. Es una táctica bastante interesante cuando te toca contra la IA. Que es colocar tu ejército grande detrás de la IA, obligando a la IA a expandirse hacia el otro lado, que lo va a hacer sin miramientos, va a atacar a todo lo que encuentre por ahí, y eso va a molestar. A ver, ¿por qué ponen las unidades ahí? Creo que se equivocó. Y eso va a hacer que la IA ataque a los otros países, o sea, a los otros jugadores. Y vas mermando poco a poco el ejército de los rivales, aprovechándote de la IA. Vale, ahora ya tenemos más 12, eso está bien. Lo vamos a usar porque ya tenemos un más 2 incluso, así que a ver si no lo perdemos. Ya, sabía que era este. El amarillo juega antes que nosotros, no sé si nos va a atacar ahí o Alaska.
Esperemos que ataque el otro país. No puedes. Resulta que no puedes beber agua si no hay agua dentro del vaso. Yo pensé que los vasos ya venían con agua directamente. Pero parece que no, gente. Vale, vamos a ver, vamos a ver. Vale, eso está bien, vamos a gastar las tarjetitas. Podemos esperar, pero no vamos a encontrar nada mejor que sumar más 2, ¿vale? Pues recuerden que no se suma. Vamos a ponerlos aquí para recuperar esas 3 que se generan ahí. Y volvemos. Entonces, ¿cuánto tenemos? Ahora podemos estar cerca ya, ¿eh? Podemos estar cerquita. No, en realidad no, pero ya, más cerca estamos claramente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, si consiguiéramos 3 países más. 3 países más. No lo veo. Pero 3 países ya es algo que podemos intentar. Ahí se va a colocar bastante mal el verde. No se lo aconsejo. Estaba muy bien arriba. Es que estás muy bien arriba. ¿Por qué no atacas arriba? El verde estaría mejor colocado aquí arriba. O aquí. Para hacer lo que les dije. Hacer que la IA avance hacia abajo, en el otro sentido. Y se coma pues las unidades de los otros jugadores, claro. Vale, me va a quitar a mí. Eso está bien porque así no nos seguimos expandiendo por allá, sino que atacamos ese país. Tener 3 países más es peliagudo. Ahora ya el amarillo ya puede. Mira, tuvo mala suerte el amarillo, eso está bien. Ya va a unir y tiene pues 60 también. O sea que al final nuestro ejército pues es de los más grandes. No lo une, no sé por qué no lo une realmente. Vamos a atacar aquí abajo. Y seguimos. Esta es la dinámica que hay que llevar cuando no tenemos ningún país controlado. Y siempre vigilando que nadie se descontrole, ¿vale? Es lo más importante, buscar el equilibrio de la partida siempre, el equilibrio. Que nadie tenga muchas más que los demás. Si por ejemplo, este que tiene 90, tiene muchas más que los otros, pero este tiene 92, ¿vale? Hay equilibrio entre esos dos. Nosotros tenemos 60, 70, 60, 57. Hay equilibrio entre los cuatro. Pero sobre todo entre los que más tienen, que si hay uno que tiene muchísimas, que haya otro que le pueda parar los pies. ¿Por qué? Porque el violeta no va a poder eliminar nunca al naranja. Es imposible. No. Tenemos otro seguidor más sin estar en stream. Es que cuando escucho el sonido, me digo, bueno, pues vete al stream y agradece quien te sigue y demás. Pero es gracioso tener seguidores y no estar en stream. Porque yo no soy muy grande en Twitch, yo soy bastante pequeñito en realidad. Yo soy de los canales pequeñitos. Entonces no suelo tener muchos seguidores fuera de stream. En stream, bueno, solemos tener algo. Ahí hay mucha tensión. Ahí hay mucha tensión. Ahora mismo supongo que el amarillo ya va a conquistar
América del Sur. No. Sí, va a conquistarla, yo creo ya, ¿no? No sé qué está haciendo. Va a ir poco a poco dejando unidades. Eso es malo porque te las van a eliminar. Vale. Ahora sí creo que unirá las tropas, ¿no? Deja 10 unidades ahí. Vale, eso lo hace para que la IA recule y me quite las unidades a mí. Contra la IA sí que funcionan estas cosas. Entonces la IA seguramente me atacará estas tropas. Vale, entonces podemos ir mermando un poco a la IA, pero me parece que lo va a tener que hacer primero el jugador verde, ¿no? Vamos a atacar aquí arriba. Bien, no perdimos ninguna unidad, eso está bien. Podemos recuperar con 3, bueno, con 2. Vale, seguramente me atacará ahí. Pero ahora Oceanía contra la IA es peligroso. ¿Ven? Me atacan ahí porque están esas 10 unidades. Oceanía contra la IA es peligroso porque la IA te pone unidades porque sí, cuando se aburre. Entonces seguramente en el momento que ataque a esta unidad, dejará tropas ahí la IA. Vale, me hace falta un caballo. El verde va a intentar eliminar a la IA, pero claro, se va a debería mermar bastante el número de tropas. Y están dejando Suramérica para farmear. Tanto el amarillo como el naranja y el violeta. Es bastante interesante esa táctica. Que ninguno lo ocupe. No, ¿por qué me atacas ahí? Ah, me ataca ahí para que el violeta no tenga dónde farmear y tenga que atacar al azul. Buena idea, me gusta esa idea. El amarillo atacará arriba. Bien jugado por parte de los dos. Ahora el violeta tiene que atacar a la IA, a las 4 unidades seguramente esas. Si quiere seguir farmeando tarjetitas. Nosotros vamos a perder esa unidad, ¿vale? Pero no nos afecta. Vamos a atacar aquí. Perdimos una unidad. Bueno, es lo que hay. No pasa nada. Voy a comer un poco de almendrita. Y ahí está. Lo que decía. Que la máquina rodea siempre Oceanía. A ver si tenemos más 12. Estamos teniendo muy mala suerte con las cartas. Otra vez, más 4. Vale. Le salió muy bien la jugada. No, no ataques ahí. Bueno, ahí arriba. No, pero no ataques ahí.
Vale, pero si ataca, deja unidades en los dos al menos. Para obligar al Violeta a que si quiere generar carta. No, ahora jugó mal el Violeta. O sea, el naranja. Ahora el Violeta generará carta atacando aquí. Más 4. Tenemos que atacar a estos pedazos de 7, ¿eh? 3 unidades, puede haber sido peor. Podría haber sido peor. El problema de esta partida es que están jugando todos muy bien, realmente. Todos, todos. Pero yo ahora mismo no estoy en stream, así que no tengo que ir rápido ni arriesgar más de la cuenta para que la gente no se aburra. Voy a ir muy tranquilito. Lo único que ahora me pueden molestar a mí. Me pueden molestar a mí. Porque no tengo dónde atacar. Sin perder unidades, me refiero. Y el naranja siempre tiene estas. Las deja ahí. Dejarlas ahí. Tiene todavía. Sitio donde atacar. Yo voy a tener que atacar esas 4 unidades del azul. A ver, el azul. Poco a poco. Lo estamos eliminando de la partida, claro, porque es la IA y juega mal. En el momento que el azul se vaya ido, quedará. El amarillo tendrá Norteamérica, el verde tendrá Europa. Y ahí el amarillo y el verde subirán bastante. Tenemos 3 de artillería aquí. Vale, perdí una nada más, estaba perfecto. Ahora supongo que me tocó un infantería o caballería. Bien. Y la última, a ver si tenemos suerte y nos toca infantería, de casualidad. Vale, ahora sí que tenemos un problema porque no vamos a generar cartas, ¿eh? Ahora no vamos a generar cartas. A no ser que el naranja ataque a mi 1. Ah, bueno. Ahí podemos atacar. Vale, bien, bien, bien. Podemos atacar ese 1. Gracias, verde. No lo hizo por mí, claramente no lo hizo por mí. Quiere hacer su estrategia
para ir controlando Europa, pero nos ayuda, nos ayuda. Todos estamos atacando al azul para ir generando cartitas, así que dentro de poco ya nos comeremos a la IA. Nos comeremos en la IA y empezará lo turbio. ¿Qué hizo? No atacó, ¿no? No atacó. No sé qué le pasó, pero no generó carta. Lo que está haciendo el naranja no va a salir bien, o no debería de salir bien. Está dividiendo en dos su ejército y ahí va a poner en compromiso a los demás y van a tener que hacer algo. Seguramente el amarillo ataque ahora, por supuesto. Le está obligando a hacerlo. Es imposible que mantenga ese país sin las 76 unidades de Oceanía. Porque, bueno, ya parece que a lo mejor se está cabreando ya, ¿eh? Las dejó ahí el amarillo. O sea, va a empezar a ver Sursay, ¿eh? No nos tocó. Vale. Tiene un 2 que atacar ahí. Por eso les digo lo del naranja, que dividir el ejército en dos, intentar controlar América del Sur y Oceanía. No sé si es una táctica que. Porque ves, estas 5 tropas, por ejemplo, ahora ya se dio cuenta y va a generar solo. No atacó. No generó carta tampoco. Esas 35 tropas ahora mismo están acorraladas. O sea, las terminará perdiendo en algún momento. Se dan cuenta. Tiene 35 tropas ahí que las va a perder. El Violeta tiene 70 tropas. Y 30. O sea, tiene 100 tropas de camino a casa otra vez. Y el amarillo por arriba tiene 50, tiene un montón más también. Vale, ¿y nosotros a quién vamos a atacar? Supongo que al 5S, ¿no? Porque atacaríamos con las tropas del ejército grande. Si las ponemos aquí sería 11 contra 4, que puede ser muy turbio. Vamos a atacar aquí. Menos 6. Tuve muy mala suerte en ese ataque. O sea, 80 tíos. 80 tíos contra 5. Es que de verdad. Como no sea uno de ellos Hulk. Es que no tiene sentido. 80 tíos. Pero es que no se tienen. Imagínate que los 5 tíos son muchísimo mejores en combate. Pero muchísimo mejores en combate que los 80 míos. Imagínate. Son muchísimos. Pero cada soldado del azul me puede matar a 20. Coño, pero no te acerques, tírale piedras, tío, tío. Es que tú coges piedras de 80 tíos contra 5, es que te los revientas.
Que son 80 piedras que están tirando al momento. No te hace falta ir ahí como en las pelis, que hay 80 tíos y 3 y van de uno en uno. Venga, va, ataca tú. No, ataca tú ahora. No, venga, ataca tú. Coge una piedra, hombre. Coge una piedra y un palo. Y ya lo tienes ahí. Esto, el que consiga eliminar al azul va a tener una ventaja considerable, pero no se crean que definitiva. El verde está jugando bastante bien, ¿eh? O sea, anda intentando eliminar al azul sin perder tropas. Lo está haciendo bastante bien. ¿Ves? Entonces, ahora, toda tropa que consiga el naranja, ¿qué va a hacer? Las pone en África del Sur. En África del Sur. Tela. En América del Sur. Y se arriesga a que esas unidades las va a perder. Porque no tienen mucho futuro. O deja 35 tropas indefensas. Y las pone en Oceanía. Fue una jugada muy arriesgada dejar ese ejército tan lejos. Fue una jugada bastante arriesgada. Vale. Adiós, almendras. Sirvieron bien a la causa. Vale, ahora podemos gastar. Bueno, vamos a esperar quizás. Vamos a esperar si... No, podemos gastar estas tres. Y usamos un soldadito en Japón. Tenemos tres unidades aquí. Está muy fina la partida, ¿no? Como ven, el amarillo es el que más está progresando en la partida y el violeta porque es el que los que menos contacto están teniendo con el azul. El azul a mí me están conquistando territorios, al naranja también cuando ataca aquí, al verde por supuesto. Pone las tropas ahí, es que eso... Se la está jugando muchísimo, es muy arriesgado eso. Porque no puede... Y ahora no generó carta tampoco. El amarillo poco a poco tiene Norteamérica. Supongo que dejará las tropas ahí para que yo no lo ataque. Porque si las quita... Le atacaré. Vamos a gastar las tarjetitas. Y 13, creo que voy a poner el 14 contra 4 porque 6 me parece mucho y si antes perdí 5, oh, no perdí ninguna. Bien, 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 bien. Una buena por una mala, una buena por una mala. Vale. Está bien, no me refuerces ahí. Me las están poniendo en mi lado. Un poquito de mala suerte ahora.
Está siendo súper lenta esta partida, ¿verdad, gente? No sé si hay partidas tan lentas en el canal. O como estoy retransmitiendo, no se me. No me parece que la gente juegue tan lento. Pero esta me está pareciendo súper lenta y súper. Súper bien jugada, ¿no? Estamos yendo por la IA todo. Poquito a poco. Eliminándola. Me parece que el único que está aquí metiendo un poco la gamba, pero ya no podía hacer nada, ya no podía hacer nada porque lo hizo al principio, lo de llevar las tropas hacia allá, es el naranja. El naranja es el único que me parece que está jugando rarete ahora. No generó tarjeta ahora tampoco, recuerden. Lo que no me gusta es que tanto el amarillo como el violeta tienen free farm siempre aquí, gracias al esto de naranja. Están usando Suramérica para ganar tarjetas todo el rato. Y eso me molesta porque les viene bien. No sé si pasar el turno aquí. Es que 6. Voy a atacar porque. Bueno, 4 unidades. Pero si 4 unidades. Si me hubiese salido una infantería, pues hubiese sido un worth, pero ahora mismo no sé yo si fue. Doce tropas que se acaba de hincar el verde. Y ya el siguiente turno controlará Europa. Nosotros vamos a seguir sin continente, ¿vale? Que es la estrategia que quería traer aquí. No sé si vamos a conseguir ganar, si no, pero vamos a intentarlo. Lo que me pinta que puede ser una partida muy larga esta, ¿eh? Pero puede ser muy larga porque tal como están jugando los jugadores, puede ser muy larga esta partida. Y creo que ahora me voy a quedar sin tarjeta. Si este ataca aquí. Bueno, si este ataca aquí no, ¿vale? Eso está bien, pero si hubiese atacado aquí arriba. Me hubiese quedado sin poder atacar. Ahora lo que quiere hacer el naranja es que cuando este ataque esta unidad, si el violeta no la vuelve a capturar, tendrá que atacar este 7 de aquí arriba si quiere generar tarjeta. Lo cual está bastante bien. Como está jugando el naranja. Está pensando bastante bien las cosas. Cuatro. Y divide las tropas ahí. Ahora, si el verde quita ese 3 y el amarillo quita ese 7 de arriba, yo podría eliminar al azul por 4 tarjetas, pero serían 20 tropas casi. Bueno, 10 y. No sé. Se podría pensar.
El violeta está generando una barbaridad, ¿eh? No, no ataques ahí. ¿180, 140? Claro, es que el naranja se está quedando un poquito atrás. Esta jugada no, creo que no fue buena. O sea, buena. Está bien. No está mal, pero creo que hubiese sido un poquito más preciso atacar otro punto para que el amarillo tuviera que atacar al azul arriba. Puedes atacar al verde, por ejemplo. Lleva toda la partida sin generar bonus. Si la atacas ahora no, no se va a cabrear. El amarillo ahora va a atacar aquí al 1 violeta. No va a atacar a ese punto de ahí arriba. ¿Atacar a ese punto de ahí arriba? Interesante. Entonces nosotros podemos eliminar al azul. Perderemos muchas tropas. Pero conseguiremos cuatro tarjetas. Serían 3, 5. Podríamos usar dos veces la tarjeta. Incluso podemos usarlas ahora 4, 5 y la podemos usar otra vez. Yo creo que nos sale bien. Yo creo que, a ver, bueno, vamos a ver cuántas perdemos. 2, 8, 5. Tela, ¿eh? Pero bueno, 2, 8, 5, son 15, ganamos 12, ahora ganamos 8, bueno. Nos quedamos igual más o menos, pero al menos eliminamos a un jugador, ¿vale? Que nos estaba molestando a nosotros. No, no, ataque no. Vamos a ir recuperando tropas. Vamos a ponerlas aquí. Vamos a ir moviéndola y entiendo que dejarán este país para farmear, ¿vale? Este país se suele dejar para farmear. Y si no, pues todos los que me ataque el verde podré ir recolectándolo. Entonces llegamos ya a la partida, a lo que había dicho, que íbamos a llegar, que era bastante evidente y claro. El amarillo iba a controlar Norteamérica y el verde iba a controlar Europa. Entonces el problema ahora viene con que me van a atacar a mí todos para generar tropas. Entonces yo voy a ir, aparte de que soy el que menos genera, porque no tengo continente, voy a estar perdiendo tropas. Porque me están atacando a mí. Si se dan cuenta de esto, todos me pueden eliminar al igual que eliminaron al ordenador. No, no tan igual, porque tengo muchas tropas en un solo punto y con eso puedo hacer muchísimo daño. O sea, yo, por ejemplo, si me meto aquí arriba, puedo destrozar mucho. Toda Norteamérica, puedo romper también esto aquí. Vale. Es lo que decía, el amarillo. Al final el amarillo pues sufrió las consecuencias. Pero esas tropas, el naranja se dio cuenta que las iba a perder. Tenía que haberlas estampado, yo creo, contra el violeta. Pero supongo que lo hizo contra el amarillo porque va a generar más tropas que el violeta. Pero eso ya también lo habíamos dicho que iba a pasar, ¿vale? Las tropas esas
Las naranjas estaban ahí perdidas. Eso lo sabía él y lo sabía el amarillo y lo sabía el violeta y lo sabía el verde y lo sabía también pues la botella de agua esta. Me lo dijo antes. La botella de agua antes cuando rellené el vaso me dice, José, yo creo que esas tropas que tiene el naranja allí las va a perder. Y hablando de agua voy a ir al baño. Je. Ahora vuelvo. Vale, cuando hago esto en directo, después vengo al chat y le digo, gente, ¿qué pasó aquí? ¿Quién atacó? Pero ya estoy viendo que el Violeta se acaba de volver crazy. El Violeta se acaba de volver crazy. Pero acaba de hacer algo. A ver, tiene muchísimas más tropas que los demás todavía. Pero acaba de hacer algo bastante loco. ¿Y el naranja por qué no ataca a ese bufo? Del violeta. El naranja tendría que haber atacado aquí. No tiene mucho sentido lo que acaba de hacer. Y sobre todo tampoco tiene sentido pues que no haya eliminado al jugador amarillo. Podríamos eliminarle nosotros y tendríamos cuatro tarjetas. Vamos a eliminarle. Estamos eliminando a todos los jugadores. Al final perderemos, pues seguramente. Pero estamos eliminando a todos los jugadores nosotros. Dios, 15 tropas. Perdí ahí. Pero bueno, ahora gané 8. Son 5, voy a gastar otra vez, ¿vale? Puede que haya más o menos recuperado. Vamos a colocar las... Aquí mismo, diría. Y no vamos a atacar. Y vamos a traerlas aquí. El amarillo está cabreado, es lógico que esté cabreado. El naranja le estampó las tropas y después el violeta le remató. Muy raro eso. Juan Torres. Y el violeta. Magrir Terk. Bueno. Ahora el verde, bueno, ocupa Europa. Hemos eliminado a todos los jugadores, ¿no? Bueno, al azul y al amarillo. Cuando nos toca en otro país, o sea, sin continente, es que siempre me lío con esas cosas. Cuando nos toca sin continente, pues nos va a tocar también hacer todo eso. Nos va a tocar eliminar. A ver cuántos países tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Qué hace el violeta, tío? No voy a poder jugar una partida normal. Parece que el juego se ha vuelto demasiado random últimamente, gente. Hace mucho tiempo que no puedo jugar una partida normal ya. Ahora
El Violeta que se acaba de estampar muy por la cara, o sea, sin sentido alguno, ¿verdad? Me molesta porque no puedo traer contenido al canal, pero... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voy a atacar un poco más. Supongo que el Violeta va a conquistar todo eso. O a lo mejor me estampa la 79 y me las estampa también. Pero bueno, este vídeo, pase lo que pase, lo voy a subir al canal, ¿vale, gente? Porque explico bastantes cosas y creo que les puede servir. Ah, y una última cosa. Lo más importante para subir es realmente, o sea, si realmente quieren subir de rango, de maestro, gran maestro, si realmente quieren llegar a gran maestro, lo que les aconsejo es jugar uno para uno, ¿vale? Es lo mejor para subir rango. No subes tan rápido como ganando a 6 jugadores, pero sobre todo no te pasan estas cosas. Que esto, si te toca un jugador que te quiere estampar, pues te va a estampar, ¿vale? Y porque sí, este por ejemplo me va a estampar las tropas. Ya lo estoy viendo porque el Violeta se cansó de jugar. O a lo mejor es amigo del naranja, ya que no se estaban atacando en todo el rato. Pero bueno, que sea por una cosa u otra, ganar contra 6 jugadores es bastante complicado, ¿vale? Pasan, este tipo de cosas pasa muchísimo. A ver si no le da tiempo de casualidad, porque me va a venir a estampar. Pff. Me iba a estampar, tío. Es que no les puedo traer una partida buena al canal. Pero bueno, esta la voy a subir porque explico muchas cosas igualmente, ¿vale? ¿Ves? Y el naranja no está haciendo nada. Por supuesto. La está viendo perfecta. Está viendo que el Violeta se va a estampar contra mí por la carísima. Ay, Dios. Yo creo que ahora, seguramente el juego simplemente cogió mucho más renombre. Y ahí jugando mucha más gente. Y entonces ya pues estas partidas ya no sirven porque hay mucha gente pues que se mete en las partidas y se alía. Está un poco desvirtuado porque lo que está haciendo el Violeta no tiene sentido. Y llevamos ya muchas partidas que... Buen juego. El amarillo sigue aquí. Yo no sé qué hacer. ¿Ves? Pero el naranja, cada vez que el amarillo habla, el naranja le contesta. Si el que le eliminó fue el violeta, ¿para qué contesta el naranja? ¿Entiendo lo que les digo? Voy a atacar aquí. ¿Por qué contesta el naranja si fue el violeta el que eliminó al amarillo? No sé si me estoy explicando. Se está desvirtuando mucho este juego últimamente. El verde lo tiene bastante bien. Y el violeta, pues, se cansó de jugar, se estampó contra el amarillo y ahora se quiere estampar contra mí. Y hasta aquí la partida. Gente, es impresionante esto. De verdad que es impresionante. Ahora vamos a quedarnos. Como pueden ver, no lo quito esta parte. Estoy en experto porque últimamente en stream estoy perdiendo 80 partidas. De todas formas, hoy empecé 3 partidas en stream y las tuve que cancelar porque no eran las características que quería. Era rango.
O sea, el rango no era el que quería, sino era otra partida, me equivoqué. Después otra, en vez de poner el 60 segundos, puse 5 minutos y digo, no, si pongo 5 minutos en stream, vamos. Entonces vamos a dejarla por aquí y yo voy a seguir espeteando. Bueno, puedo seguir espeteando para que ustedes vean cómo acaba esto. Seguramente el violeta va a intentar estamparse contra el verde y así le va a dar la victoria al naranja. Es lo que yo me estoy temiendo. Que el verde y el violeta están aliados. Es lo que me temo. Porque si no, el violeta no quiere ganar después de ir primero toda la partida. No tiene mucho sentido, ¿no? Vale, vamos a ver cómo sigue esto. Que ahora me entró curiosidad. A Violeta, por supuesto, no le va a eliminar porque con la tontería tiene muchas tropas. Es curioso cómo se está infectando el juego. Al principio cuando jugaba, pues todo el mundo iba a ganar. Y ahora, pues, está siendo complicadete. De todas formas, explico bastantes cosas en esta partida, ¿vale? O sea, prefiero que... Ah. No son ni siquiera aliados. Simplemente se cansó de la partida. Se cansó de la partida y está atacando a todos porque sí, vale. Simplemente se cansó de la partida el Violeta, ¿eh? ¿Cómo puedes tirar una partida que llevas una hora jugando? Una hora y 20 ahora mismo. Una hora y 20 de partida y vas primero casi toda la partida y estampas tus tropas contra todo. Te da igual tu tiempo, te da igual, entiendo. Gastar tu tiempo te da igual. O sea, yo si me pego una hora de partida como llevo, mínimo la quiero ganar. Mínimo. O sea, que me sirva para algo, ¿no? Para haber ganado la partida, aunque sea. Si no, ¿cuál es la idea para...? Pff, no sé, no sé. No sé si me estoy explicando. Yo creo que ustedes me entienden perfectamente, ¿no? Cuando lo digo. Vale, pues entonces ya... Habiendo completado que no son aliados, sino que simplemente el Violeta se cansó de la partida y decidió tirarla, pues voy a terminar esta partida aquí, ¿vale? Espero que no gané la partida, me eliminaron, pero creo que se puede explicar bastante bien cuando no te toca un continente, cuál es la estrategia estándar a seguir, ¿vale? Es bastante sencilla. El hecho de seguir farmeando igual, el hecho de intentar pillar Siberia, porque es la que más cerca está de Europa, de América del Norte, tienes a tiro Oceanía. Lo que tenemos que intentar aprovechar es cuando hayan peleas y alguien se debilite, intentar ocupar el país que nos deja, el continente que nos deja, ¿vale?
Entonces, muchísimas gracias a todos por ver el vídeo, por darme apoyo, que últimamente los vídeos de RIG están dando bastante apoyo, y por eso quiero grabar más, ¿vale? Porque ustedes lo están pidiendo y están, pues, reaccionando muy bien a los vídeos que hay. Así que muchísimas gracias, denle me gusta, sobre todo si quieren ver más, ¿vale? Porque el me gusta es lo que me dice a mí que los vídeos están bien. Y bueno, que yo estoy aprendiendo igual que ustedes, ¿vale? O sea, yo también puedo recibir feedbacks. Si ustedes encuentran una estrategia que sea mejor, pues me la pueden compartir. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en otro vídeo si hay muchos me gusta. Adiós.